Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este miércoles la entidad reporta un pico considerablemente alto a consideración de los días anteriores, que no rebasó los 100 nuevos casos de COVID. Hoy el registro señala 105 pacientes más. Estos nuevos casos que dieron positivo están concentrados en su mayoría en León con 36, Irapuato que reportó 15 más y Salamanca con 10. Ante esto, la entidad alcanzó los 131.067 casos acumulados durante esta contingencia sanitaria. De forma general, la Secretaría de Salud reporta que quedan en la entidad 656 casos activos de coronavirus y quedan 876 más en investigación. En la entidad se reportaron además 6 defunciones, una en Celaya, Purísima del Rincón, Silao, Uriangato, León y Pénjamo. 3 de las personas finadas no reportaban ninguna enfermedad previa a contagiarse de coronavirus. La séptima caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas se realizará del 9 al 14 de mayo en 5 municipios en Guanajuato. Se promueve la búsqueda en vida también en Los Cerezos de Irapuato y Valle de Santiago. Las ciudades que recorrerán las familias de desaparecidos son Guanajuato Capital, León, Irapuato, Valle de Santiago y San Luis de la Paz. Así expusieron Julio Sánchez Pasillas, fundador de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas, y Sandra Mercado, representante del colectivo De Pie Hasta Encontrarte. Julio Sánchez es fundador de la caravana y busca a su hija Tania Sánchez Aranda, desaparecida el 21 de enero de 2012 en el municipio de Francisco y Madero. Contó que las caravanas buscan puntos positivos para dar con sus seres queridos. Expresó que existe la misma probabilidad de dar con una persona en vida al igual que con una muerta. Sobre la búsqueda de Los Cerezos, Julio Sánchez contó que primero se hace un pase de lista en el que salen todos los reos y se forman. Luego, en un punto en el patio, se ponen las fotografías de las personas desaparecidas y se identifica a alguno. Se le hacen unas preguntas al reo, pero de forma individual. El itinerario en Guanajuato es: el 9 de mayo llegarán los participantes de otros estados a Guanajuato. Para el 10 de mayo, el contingente hará una marcha pacífica en Guanajuato capital. El 11 de mayo será una visita al CEMEFO de León y luego se realizará una marcha pacífica. Para el 12 de mayo se realizará una búsqueda en el Cerezo de Irapuato. Para el 13 se realizará una visita al Cerezo de Valle de Santiago y finalmente el 14 se cerrará la caravana en San Luis de la Paz con una marcha y una misa. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, señaló que se deben de analizar las estadísticas sin desestimarse que colocan a Celaya como el municipio más peligroso del mundo. Incluso aseguró que en el municipio los homicidios han ido descendiendo. Esta fue su respuesta al ser cuestionado sobre el análisis realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de Justicia Penal. Para el mandatario estatal, el año 2020 fue el más complicado para este municipio. Pero tras la detención de José Antonio Yepes, alias El Marro, los homicidios dolosos han ido en decremento. Checa todos los detalles en nuestro portal. Puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.